El diario Perú 21, que nos ha traído la noticia de los las 14.000 hectáreas festinadas por Cofopri Ica, con el engreído de Omar Quezada y de Alan García, Eddy García Mendoza, secretario general regional del PAP Ica, ¿no es cierto? Sobre ese punto, y acá va el misil directamente a quien debe a tomar acciones directas, porque dice la información que el 10 de marzo pasado, la segunda Fiscalía Provincial de Ica, a cargo de Osvaldo Ramírez Altamirano, abrió investigación preliminar a Eddy García Mendoza y al asesor de Cofopri Ica, Ignacio Inca Gutiérrez, según la resolución de Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero hasta ahora, no pasa nada. Y lamento, doctora Gladys Echaíz Ramos, usted es la titular, la fiscal de la nación. Lamento que usted hasta la fecha solamente está demostrando incompetencia absoluta. En sus narices desaparecieron los audios, desaparecieron los correos y mil pruebas más valiosas del caso Petroaudio. Y usted se lanza la pelota y dice: yo no fui, fue él, el gran bonetón, con Javier Villestein, que le tiemblan los pantalones cuando se trata de mencionar al dueño del Poder Judicial, quien es don César Vega Vega, el compañero César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y usted, doctora Gladys Echaíz Ramos, es ineficiente, incompetente para el cargo. No sé cómo usted ha llegado a ser fiscal de la nación. Y lamento tener que exigirle a usted su renuncia a la Fiscalía de la Nación. Porque usted, doctora Gladys Echaíz Ramos, está haciendo daño a la patria. Está haciendo daño a la República. Usted perjudica a la democracia. Porque usted es la que debe enviar a prisión a tanto sinvergüenza, a tanto ladrón, a tanto corrupto, a tanto mafioso de este gobierno. Pero usted silba al aire, usted canta las mañanitas y no pasa nada, de nada. Puro pejerrito, tenemos puro pájaro frutero tuberculoso, tenemos en prisión, puro pejerrey famélico. Nada más, pero los tiburones, los grandes tiburones de este gobierno, todos están felices, gorditos, cachetones, panzones y felices de la vida, porque usted, la compañera Gladys Echaíz, que proviene de un hogar sólidamente aprista, porque ahí está mi paisano Flavio Núñez Izaga, su esposo, es congresista del partido aprista, y por lo tanto usted proviene de un hogar aprista, y estoy seguro que eso la limita a usted para que pueda enviar a prisión a los grandes tiburones de este gobierno que lidera Alan García Pérez. De tal forma que yo me siento mal tener a una fiscal de la nación como Gladys Echaíz, que no hace nada, absolutamente nada de nada. En sus narices se le pierden los audios, en sus narices los delincuentes hacen lo que quieren, y usted, jajaja y jijiji. Claro, como usted tiene programa televisivo, ¿no es cierto? Ustedes vean Canal 7 los días sábados, en la mañana ya hay un programa televisivo que se llama Los Fiscales. Es decir, usted, doctora Gladys Echaíz, promociona, por cierto, porque está bajo su mando todos los fiscales que trabajan en ese programa televisivo de Canal 7, del canal de todos los peruanos. Ahí está el programa Los Fiscales, y sale una fiscal superior penal, una doctora que no recuerdo su nombre, a dirigir el programa Los Fiscales. Y a querer engatusar a los ciudadanos de que están haciendo una buena labor. ¿Qué es esto, doctora Gladys Echaíz? Usted tiene programa televisivo con este gobierno.
quiere decir que usted con el doctor Alan García Pérez se lleva muy bien, pero tan cariñosamente bien, que Alan García y este gobierno le ha dado un programa, un espacio televisivo en Canal 7, que es el canal que domina este gobierno de turno. Entonces, ¿cómo podemos confiar, doctora Gladys Echaíz, en su imparcialidad? ¿Cómo podemos confiar en usted, en su eficiencia, en su competencia? De ninguna manera. No podemos confiar en usted. Aparte de que viene de un hogar aprista, aparte de que usted tiene, digamos, ineficiencia comprobada, incompetencia comprobada en el cargo, solamente en el caso de los petroaudios, encima de eso, los delincuentes, los mafiosos y los corruptos se pasean, bailan, pasacalle, bailan huayno, cacharpares, hacen lo que quieren, y usted, feliz de la vida. Para usted no pasa nada. Por lo tanto, exijo su renuncia, doctora Gladys Echaíz Ramos. De un paso al costado. Usted le hace daño al país. Ya estamos hartos de tanto delincuente, de tanto corrupto y de tanto mafioso. ¿Para qué tenemos el Ministerio Público? Pintado en la pared. Para eso lo tenemos. Un Ministerio Público lo tenemos para pintar boquitas, ¿no es cierto? Echar rímel, ¿no es cierto? Caras bonitas y presentarnos en el programa Los Fiscales en Canal 7. ¿Para eso se ha hecho el Ministerio Público? En vez de que esos fiscales, en vez de estar perdiendo el tiempo en Canal 7, deberían estar formulando denuncias contra los delincuentes. No, pues. Váyase a su casa, doctora Gladys Echaíz. La democracia necesita de verdaderos fiscales. Usted no está a la altura de las circunstancias.